Puede que le hayan hecho creer que la guerra ha terminado, pero no es así. El juego ha cambiado, pero la partida no termina mientras queden piezas por mover. Podemos pensar que los hemos derrotado, pero siguen aquí, más dentro que nunca. En nuestras instituciones, entre nosotros, robándonos nuestros secretos. Los misiles que apuntaban al cielo, ahora apuntan mucho más alto, hacia el espacio. Su nombre en clave será Epsilon. Viajará a Rea, luna de Saturno, a explorar una base científica abandonada de nuestros enemigos, Volgravia. Su misión, adentrarse en el complejo, obtener los secretos de sus investigaciones y enviarlas a nuestra central. Viajará en hibernación en un vehículo espacial. Volveremos a hablar cuando llegue a su destino, agente. Buena suerte. Acercándose a la órbita de Rea, despertando al agente Epsilon. Conectando en 3, 2, 1. Epsilon, ¿puede oírme? Un momento. Algo no va bien, señor. Tenemos un problema con la cápsula en la reentrada. Activando el protocolo de aterrizaje de emergencia. Rápido.
Thank you.
policía antes de seguir con la búsqueda de los documentos, agente. Thank you.
métodos más sutiles que las armas de fuego. Estas instalaciones han visto tiempos mejores. Las lecturas de su traje indican niveles de radiación altos Epsilon. Vaya con cuidado cuando conecte los sistemas. Bueno, es el momento de probar si el ingeniero Stasvolkov sabía hacer su trabajo. Confío en que no salte todo por los aires.
sala de seguridad. Busque esos documentos secretos. Rápido. Podemos acceder a su sistema.
Thank you.
habitación por un instante. No sé qué ocurre, pero algo ahí abajo bloquea las señales. Tenga cuidado, Epsilon.
vuelta. Estas interferencias otra vez. No dejamos de perder la señal. Vaya con cuidado. No podemos ayudar si no sabemos dónde se encuentra. Chequearme esto. Oh.
estamos, ¿verdad? Salga de ahí lo antes posible. ¡Ahora! Suba hasta comunicaciones y envíenos los documentos desde allí. ¡Dese prisa! Thank you.
información. Que alguien me diga qué ha pasado. ¡Epsilon! ¡Epsilon! Alguien me diga lo que está pasando. ¡He perdido al sujeto! Necesitamos esa información, cueste lo que cueste. Puedo conectar con el sujeto. No podemos perderlo ahora cuando casi lo teníamos. No, no, maldita sea. Doctor. ¿Qué diablos está pasando? El sujeto está rechazando la simulación. Lo estamos perdiendo. He llegado hasta aquí para marcharme sin lo que hay en su cabeza. ¡Asistente! ¡Asistente! Deberíamos volver a reiniciar la simulación a un momento estable, doctor. Me niego a eso. Nunca habíamos llegado tan lejos. Necesito que me vuelva a meter dentro. ¡Ahora! Pero, doctor, el sujeto está tomando control de la simulación. Si entra usted ahora, podría quedar atrapado. ¿Acaso cree que no lo sé? Yo diseñé el protocolo, señorita. Conozco a Sassarris. Sé cómo piensa. Puedo controlarlo. Poniendo en peligro a usted y a la misión. Epsilon, le ordeno que no siga por ese camino. Regrese a la base. Espera, ¿qué está haciendo? No, Epsilon, no lo haga. ¡No, no siga! No puede ser. Asistente, detenga la simulación. ¡Desconécteme! ¡Rápido! ¡Asistente! ¡Asistente! Sasha, ¿me oye? Podemos llegar a un acuerdo. No siga. ¡No! ¡No, por favor!
La simulación ha concluido. ¿Puede oírme, profesor? Lamento informarle de que el sujeto Sasha Rhys ha fallecido en la transición. ¿Se encuentra usted bien? Profesor, supongo que estará algo confuso tras la desconexión. No tema, estoy aquí para ayudarle. Cuando haya asimilado lo ocurrido, pulse el botón que se encuentra a su izquierda. Yo estaré esperando al otro lado. Cuando haya asimilado lo ocurrido, pulse el botón que se encuentra a su izquierda. Yo estaré esperando al otro lado. Slava, camarada.